La educación superior del país se enfrenta hoy más que nunca a una economía globalizada, caracterizada por la sociedad del conocimiento que privilegia la productividad y la compensación por el saber obtenido. En gran parte, el presente y el futuro del desarrollo de la educación superior en Colombia depende de su capacidad de adaptación a este nuevo panorama mundial. La forma en la que la globalización afecta la educación superior y las posibilidades que la internacionalización ha presentado como respuesta frente a este fenómeno serán los aspectos que trataremos el día de hoy. En nuestro segmento ¿Y cómo es la historia?, nos remontaremos a los orígenes de la educación superior en Colombia. Haremos una breve reseña que va del surgimiento de los primeros centros de formación establecidos en el país en el periodo de la colonia, hasta la universidad del siglo pasado, que dio origen a la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En nuestra emisión de hoy abordaremos y conoceremos la importancia de la internacionalización en la educación superior en Colombia, un proceso que cada vez cobra más fuerza en nuestro país y que en el futuro será de vital importancia para su desarrollo. Para profundizar un poco más sobre el tema que nos ocupa en el día de hoy, aprenderemos algo sobre las ORI, o sea, las Oficinas de Relaciones Interinstitucionales, encargadas en gran medida de asumir este nuevo reto para la educación en los centros de educación superior en nuestro país. Y en nuestra sección ¿Y cómo es la historia?, nos remontaremos a la fundación de los primeros centros de educación superior en nuestro país hasta llegar a la década de los años 50 en el siglo pasado, época en la que se creó la Universidad Pedagógica Nacional. La necesidad de lograr la excelencia se presenta como el reto más importante que debe enfrentar el sistema educativo ante el surgimiento de la sociedad del conocimiento que caracteriza al siglo XXI. En esta sociedad, el conocimiento es el recurso primario para el individuo y para el conjunto de la economía. Los factores de la producción tradicional, tierra, trabajo y capital, no desaparecen, pero cada día se tornan más secundarios. La internacionalización de la educación superior es un proceso de integración entre las diferentes instituciones de formación superior del mundo, con el fin de armonizarse y compartir conocimientos. Globalización e internacionalización han sido dos términos bastante tergiversados, son cosas muy distintas. La globalización es un fenómeno y la internacionalización es el resultado de un fenómeno, de ese fenómeno. La internacionalización es diferente a la globalización porque se basa en las relaciones entre las naciones y sus instituciones y, por lo tanto, toma las diferencias como punto de partida para establecer conexiones, impulsa el reconocimiento y el respeto de las diferencias y promueve la armonización. Creemos que la internacionalización es una respuesta educativa a los efectos negativos de la globalización. Es decir, desde la internacionalización podremos lograr lo que no se logra con la globalización, la armonización entre las instituciones, la armonización entre los pueblos, la cooperación entre pares, la paridad en todas las ideas académicas. Por eso es muy importante entender la internacionalización desde ese punto de vista específico y estamos trabajando duro, muy duro, para lograrlo. La internacionalización de la educación superior en Colombia se remonta al surgimiento de las primeras universidades fundadas por españoles en la época de la colonia.
Este primer modelo importado del viejo mundo respondía más al interés de los colonizadores por formar una élite que controlara los destinos de las nuevas tierras que a la creación de instituciones que suplieran las necesidades de educación propias del país que empezaba a construirse en ese momento. Pero en Colombia, sus primeras manifestaciones, diríamos, del siglo XX fueron a partir de los años 50 cuando a alguna universidad colombiana se abrió de manera internacional, se montó de manera internacional, sus estudiantes estudiaban un periodo en Colombia y luego terminaban en los Estados Unidos, y más adelante las universidades empezaron, los docentes de las universidades, los profesores universitarios y los investigadores sintieron la necesidad de establecer mayores vínculos con pares internacionales y empezaron a desarrollar programas académicos e investigaciones conjuntas. Entonces, yo diría que la segunda parte del siglo XX y con más ahínco hacia finales de la década de los 90 y hasta el momento, la internacionalización ha sido y seguirá siendo un factor estratégico para el desarrollo de la educación superior y de las universidades en el país. Los años 90 presentaron un rompimiento de los esquemas tradicionales provocados por una apertura económica sin precedentes en la historia del país. Dentro de este nuevo panorama se promulga la Constitución de 1991, la cual reivindica la educación como derecho fundamental de todos los ciudadanos y promueve su internacionalización, que se ha limitado por parte del Estado a programas de movilidad académica que han sido financiados principalmente por el ICETEX y Colciencias. Hasta ahora hemos conocido algo sobre la sociedad del conocimiento, las diferencias entre globalización e internacionalización y su historia dentro de la educación superior en Colombia. Ahora profundizaremos un poco más sobre el tema, analizando sus oportunidades y sus riesgos. También los llevaremos a conocer sobre el mundo de las ORI, Oficinas de Relaciones Interinstitucionales, encargadas de convertir en realidad estos procesos en nuestras universidades. Falta de claridad sobre los alcances de la internacionalización de la educación superior. Débil cultura de las relaciones internacionales. Ausencia de políticas y planes de desarrollo institucional. Apertura de los mercados a nuevos segmentos de la población. Políticas de mejoramiento de la calidad de la educación superior. Políticas de ampliación de la cobertura con calidad. Entre los beneficios que tiene la movilidad para los estudiantes encontramos que ellos se acercan a otra cultura, pueden conocer de cerca cuáles son sus avances y no establecer una competencia entre una cultura y otra, sino reconocer su misma cultura y poderse comparar y encontrar pares externos en otra universidad. Asimismo, tiene la posibilidad de crear un ambiente de calidad, competitividad y pertinencia entre los egresados del país, lo cual les permite tener más opciones laborales y más opciones académicas en su futuro. Actualmente, la Universidad Pedagógica Nacional ofrece a sus estudiantes dos posibilidades de intercambio. La primera de ellas es que los estudiantes de pregrado que tienen ponencias aceptadas en eventos internacionales tienen la posibilidad de recibir un apoyo económico de la universidad y facilitarles la inscripción en estos eventos internacionales. Por otro lado, la universidad tiene tres programas institucionales de intercambio, los cuales tienen diferentes características. Uno de ellos se llama IAESTE, que es una red internacional de intercambio educativo en áreas técnicas y tecnológicas, en donde los estudiantes tienen la posibilidad de adelantar prácticas en las áreas técnicas durante 2 o 6 meses en cualquiera de los países que son miembros de esta red. Por otro lado, existe la Red Latinoamericana de Universidades Pedagógicas y Facultades de Educación, en donde los estudiantes tienen la posibilidad de adelantar un semestre académico en cualquiera de las universidades pedagógicas de la región latinoamericana. Y actualmente estamos adelantando otro programa que es el de la RCI, que lo componen países del área andina, en donde los estudiantes también tienen la posibilidad de hacer movilidad, ya sea tanto desde pasantías, intercambios o un semestre académico. Progresiva inclusión de la internacionalización en las políticas y planes institucionales.
aumento de programas e instituciones acreditadas, aumento de grupos y centros de investigación acreditados. Realmente el proceso de sensibilización entre la comunidad académica lleva alrededor de 8 años. Desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales hacemos actividades de socialización en cuanto a nuestra misión, visión y objetivos entre las facultades, entre los consejos de facultad, los consejos de departamento. Explicamos tanto a las directivas como a los estudiantes en qué consiste la internacionalización, ya que esta no es una obligación, sino es una posibilidad que tenemos todos de participar en actividades de tipo internacional y que nos permite ampliar nuestras posibilidades académicas. Poca articulación entre los entes gubernamentales en materia de internacionalización. Escaso compromiso gubernamental e institucional. Alta competencia internacional. La universidad colombiana, pública y privada, ha tenido un papel protagónico en el desarrollo de la internacionalización. Ante la ausencia de políticas claras para internacionalizar el sector, las universidades han asumido esa responsabilidad y han ellas mismas fortalecido su gestión en el campo de la internacionalización. La ORI es la unidad de gestión que debe apoyar esos procesos de internacionalización. Para quedar un poquito más claro, la internacionalización no es objetivo en sí mismo. La internacionalización es simplemente la vía, uno de los conductos para llegar a la mayor calidad. Por eso los que conformamos a la ORI trabajamos en doble vía. Trabajamos liderando, apoyando, comunicando, haciendo gestión adentro de la institución y también afuera de la institución. Nosotros somos, como quien dice, la unidad central que trabaja alrededor de la internacionalización. ¿Con quién? Con los académicos, con los estudiantes, con los administrativos, pero también con el entorno, porque tratamos de ofrecer lo mejor que tenemos hacia afuera y de afuera recibir lo mejor que puede apoyarnos y ayudarnos en el trabajo diario. Conozcamos las experiencias y los proyectos de algunas personas que se han visto beneficiadas con los programas de internacionalización. Excelente. No solo porque nos permitió al grupo de funcionarios que asistimos al curso conocer la cultura canadiense, conocer cómo viven, sus costumbres, sus prácticas sociales, sino que tuvimos la oportunidad de mejorar nuestros conocimientos y habilidades del inglés. Fui a hacer una especialización a la Universidad de Salamanca en España y después pasé a hacer mis estudios de doctorado en la Universidad de Nantes, en donde terminé mi tesis de doctorado y que en este momento estoy desempeñando mi labores de catedrático en esa universidad. El proyecto Coldex, el nombre completo es Collaborative Learning and Distributed Experimentation, es decir, aprendizaje colaborativo y experimentación distribuida, y trata de proveer herramientas innovadoras para trabajar con desafíos abiertos en el área de ciencias y tecnología, por ejemplo, en campos como astronomía, como química, como robótica. El proyecto ALFA es un proyecto creado por la Unión Europea para hacer intercambios y ayudar a las relaciones entre los profesores y universitarios europeos y los profesores y universitarios latinoamericanos. ALFA significa ALFA, América Latina Formación Académica. La especialidad de este proyecto Coldex es que también en el aspecto internacional se incluye el aspecto de la cooperación con Latinoamérica. Tenemos un esquema que nos permite ahora, en el último año de práctica, de implementación del proyecto, asociar grupos, instituciones educativas de Latinoamérica al proyecto para que comparten sus experiencias con nosotros.
tenemos universidades como la de Düsseldorf en Alemania, tenemos la Universidad de Rennes en Nantes, en Francia, la Universidad de Nantes también en Francia, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Alcalá de Henares, la universidad que están junto con las otras universidades en el sentido europeo, en la faz, en el arco atlántico, vinculadas a nuestro trabajo. Y en el trabajo en el sentido de América Latina tenemos a las universidades de Argentina, de Brasil, de México y lógicamente la Universidad Pedagógica en Colombia. El grupo de la Universidad Pedagógica Nacional ha participado en un taller programático, digamos, que hicimos en la ciudad de Buenos Aires en mayo de este año, para planificar, para diseñar ideas, temas para estos trabajos en el marco de Coldex. Ahora ya el grupo ha usado algunas de las herramientas para pruebas en colegios aquí en la zona de Bogotá. La colaboración con las universidades colombianas ya tiene una tradición. El proyecto de los niños de la calle que el profesor Weber ya inició en los años de 70. Tuvimos, por ejemplo, ayer la posibilidad de encontrar una monja que está trabajando aquí en Bogotá desde hace 30 años con niños de la calle, que inició un proyecto social, un proyecto de la salud pública. Hoy en día el proyecto más intenso, más establecido, es el proyecto Patio 13 en Medellín. En colaboración con las universidades colombianas, un curso que tiene a ver con la educación de los niños de la calle, con la perspectiva de establecer un curso especial para futuros profesores que se dedican a estos niños. Desde la ORI estamos trabajando cada vez más con la comunidad universitaria en todas o en distintas áreas. Por un lado, estamos buscando cooperación a través de convenios con organismos internacionales, convenios con muchas universidades, algunas de ellas pedagógicas, otras no pedagógicas, de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Estamos apoyando la movilidad de los profesores y la movilidad de los estudiantes. Estamos apoyando la movilidad de los investigadores, pero también apoyamos fuertemente la traída de los importantes académicos, investigadores, docentes que nuestros proyectos curriculares demandan, porque a veces hablamos de la internacionalización hacia afuera y la internacionalización hacia adentro. Como no todo el mundo puede viajar, aunque sería lo ideal, no todo el mundo puede salir, es importante que traigamos personas para que nuestra comunidad tenga un contacto muy estrecho con ellos. Después de revisar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proceso de internacionalización que actualmente vive la educación superior en Colombia y de ver la importancia de la SORI, pasaremos ahora a nuestro segmento Y cómo es la historia, donde evocaremos el surgimiento de los primeros centros de educación superior en nuestro país y su desarrollo hasta la década de los años 50, donde precisamente comenzó labores la Universidad Pedagógica Nacional como formadora de educadores. La historia de la educación superior en Colombia se remonta a la época de la colonia en el siglo XVI. Fue en el año de 1580 cuando la Orden de los Dominicos fundó la Pontificia Universidad de Santo Tomás. Posteriormente se fundaron la Universidad de San Francisco Javier o Javeriana en el año 1623, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1645 y la Universidad de San Nicolás de Mira en el año de 1703. Estas universidades del periodo de la colonia se orientaron fundamentalmente a formar la élite criolla y española. Más adelante, en el año de 1867, se crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, el primer centro de educación superior estatal y precursor de la actual Universidad Nacional. El criterio con el que se creó
fue el de ofrecer una educación gratuita para hacerla más democrática. La modernidad en la Universidad Colombiana tuvo sus orígenes en la década de los años 20. En ese momento, el país tenía más de 4 millones de habitantes y tan solo 8 universidades públicas y 3 privadas. En 1936 se comienzan a formar los educadores colombianos a nivel superior con los mayores niveles de exigencia académica que posteriormente en la década, mediados de la década del 40, se viene al traste con las dictaduras conservadoras y los regímenes que persiguieron la apertura liberal que se da precisamente con la Normal Superior. Se fundan universidades regionales como la Pontificia Bolivariana en Medellín en el año de 1936, la Oficial del Atlántico en 1941, la de Caldas en 1943, la del Valle y Tolima en 1945 y la Universidad Industrial de Santander en 1947. Finalmente, la llegada al poder de la dictadura del general Rojas Pinilla entre los años 1953 y 1957 marcó un nuevo periodo en el que la universidad pública fue fuertemente intervenida por el gobierno. Es en este contexto en el que surge la Universidad Pedagógica Nacional. Y es precisamente a finales de la década del 50 del siglo pasado que vuelve a surgir la necesidad de crear una universidad moderna, pedagógica, sobre los cimientos de la Normal Superior y del Instituto Pedagógico Nacional. Por ello, no es de extrañar que a finales de la dictadura del general Rojas Pinilla surja nuevamente la universidad pedagógica como una reivindicación pública, una necesidad de la nación y no como una dádiva del mismo régimen dictatorial. Por ello, la Universidad Pedagógica Nacional es una reivindicación, es un tesoro de la educación colombiana y de los educadores. Lo que le pase a la Universidad Pedagógica Nacional en cuanto a su fortalecimiento o debilidad va directamente calado al destino de la educación pública colombiana. Hemos visto cómo la internacionalización se ha convertido en un asunto importante en el desarrollo de la educación superior. Su fortalecimiento y el avance de sus oportunidades dependen del trabajo que realicen las instituciones de educación superior en conjunto, teniendo al gobierno como principal aliado estratégico. También pudimos conocer un poco más acerca de la historia de la educación en Colombia. Recorrimos sus principales periodos hasta 1955, época en que nació la Universidad Pedagógica Nacional, que está a puertas de cumplir 50 años como formadora de educadores. Gracias por su compañía y esperamos encontrarnos la próxima semana para que sigan conociendo más historias con futuro. Hasta entonces.